Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el séptimo mandamiento y después de haber hablado, de haber concluido ya el día anterior el apartado sobre el respeto de los bienes ajenos, habíamos comenzado el siguiente apartado, el respeto de la integridad de la creación. Es a partir del punto 2415. Lo habíamos iniciado ese punto, pero no lo habíamos concluido. 2415. Lo vuelvo a leer. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Es un punto, pues, en el que se nos dan razones morales para fundamentar el respeto de la integridad de la creación. Y en el programa anterior, como he dicho antes, ya habíamos introducido, y entonces repaso brevemente dos razones que ya dimos para fundamentar por qué, razones morales para entender que nos ayudan, ¿no? Están como fundamentando por los porqués de nuestro respeto a la creación. Y decíamos que, en primer lugar, algo que ayudaba mucho a tener un sentido de respeto a la creación, curiosamente es el sentido cristiano de que nuestra vida tiene una finalidad, ¿no? Y la finalidad de nuestra vida es la vida eterna. ¿Y esto qué tiene que ver? Sí, pues tiene que ver mucho. Decíamos que, claro, cuando uno tiene como la finalidad de su vida el disfrutar de las cosas pues al máximo, como cuando uno pone, ese es su objetivo, ¿no? El disfrutar a tope, vivir a tope en esta vida, ¿no? Cuando uno tiene esa finalidad de sacarle al máximo el jugo a la vida y a ver si soy capaz de, pues yo qué sé, ¿no? De hacer más viajes y hacer más cosas y tengo que marcar este es mi objetivo, ¿no? Pues marcar el récord del libro de Guinness de todas las cosas, ¿no? Bueno, cuando uno tiene esa visión tan consumista, tan evidentemente tiene una utilización de la creación en la que es muy difícil que la respete, o sea, fácilmente la va a esquilmar, va a acabar con sus recursos, la va a agotar, la va a mal utilizar, porque es una visión de la vida totalmente materialista en la que fácilmente va a acudir a la creación agotándola. Sin embargo, cuando uno tiene su finalidad, la finalidad de nuestra vida, no podemos olvidar que es el cielo, es la vida eterna. Entonces, si es así, bueno, pues nosotros utilizaremos los bienes creados en tanto en cuanto nos ayuden, los cogemos. En tanto en cuanto nos estorben, aprendemos un poco también a desprendernos de ello, ¿no? Es decir, que para nosotros el disfrute de la naturaleza, etcétera, no es un fin en sí mismo. Por supuesto que disfrutamos de ella, etcétera, pero no utilizándola de una manera, pues podemos decir, ansiosa, compulsiva, de todos los bienes creados me refiero, no me refiero de disfrutar de la naturaleza, no, me refiero del disfrute y el uso de las cosas, no de una manera compulsiva, que es que el consumismo tiene también detrás esta filosofía. Cuando hemos perdido la perspectiva de la vida eterna, el consumismo es el fin. Yo vivo para consumir y consumo para vivir. Las dos cosas, ¿no? Bien, esta es una primera razón, pues, que nos ayuda mucho al respeto de la creación, ¿no? En segundo lugar, introducíamos la razón del respeto al bien común. Yo no estoy solo
Con lo cual yo también cuando uso de los bienes creados, hago un uso de ellos, tengo que pensar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aquí antes que yo han venido otras personas y después va a haber más personas, ¿no? Con lo cual yo también estoy pensando en un desarrollo sostenible, estoy pensando en que tengo que utilizar de los bienes creados de manera que también los demás, la sociedad, tengan el mismo derecho que yo tengo a que sigan utilizando de ellos, ¿no? Esa es la conciencia de bien común, de no estar solo y por lo tanto superar la clave egoísta, que es está muy unida a nuestro pecado original, ¿no? Bueno, yo lo mío y el que venga por detrás que espabile, ¿no? Yo soluciono lo mío y el de atrás, no. Esa especie de educación, de transmitir, vamos a ver, tenemos que intentar dejar las cosas como las hemos encontrado o un poco mejor. Tener ese cuidado, ¿no? Esa delicadeza de hay que intentar dejar las cosas como las hemos encontrado o un poco mejor, pensando siempre en los demás, etc. Por cierto que hace poco me vino, bueno, es una anécdota, ¿no? Y ya perdonaréis que igual tenga esta especie de libertad de meteros anécdotas en medio de un discurso así más doctrinal. Hace poco me vino a visitar pues un joven que hacía ya años que no le veía y que la última vez nos habíamos visto cuando fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud, camino de Colonia, ¿no? Y comentando anécdotas entonces, etcétera, me dijo, ¿sabes de qué me acuerdo, qué anécdota me acuerdo concretamente que ocurrió en aquel pueblo, etcétera, ¿no? Pues íbamos un grupo grande de jóvenes, ¿no? Y nos habían acogido en una casa unos alemanes, e incluso estaban haciendo ahí una pequeña fiesta en su jardín, y nos estaban ahí obsequiando con una especie de merienda cena con salchichas y se portaron con nosotros maravillosamente bien. Y claro, pues éramos un grupo grande de jóvenes y ya sabemos lo que somos. Allí utilizábamos pues los servicios de aquella familia. Y yo entré en uno de los servicios y observé pues que algunos de nuestros jóvenes los habían utilizado con bastante poca delicadeza y aquello estaba muy sucio y nos estaban dejando su casa y no la estábamos respetando como se debía, ¿no? Entonces yo convoqué a los jóvenes allí, los convoqué a todos y les pegué un buen tirón de orejas, ¿no? Diciendo que a ver cómo estaban dejando aquello que nos habían acogido en su casa y que imaginaros si nosotros acogemos a unas personas en nuestra casa cómo quisiéramos que dejasen los servicios, etcétera, etcétera. Y les dije desde el principio, les dije, lo lógico es que uno cuando entra en un servicio, sea público o sea privado, en un servicio, lo deje mejor que lo ha encontrado. Pero mejor, no lo voy a dejar yo más sucio para que el siguiente lo tenga peor. Yo tengo que tener ese compromiso, lo tengo mejor. Y me decía este joven, oye, aquello a mí, esa frase se me quedó grabada. Tal es así que ahora desde entonces, fíjate si han pasado años, me decía, ¿no? Desde entonces, servicio al que voy, casi tengo que hacer allí una pequeña limpieza porque si no, no me quedo tranquilo, ¿no? Y le dije, bueno, pues no está mal, ¿eh? No está mal que te haya quedado esa especie de sensibilidad. Pero es verdad, es decir, otra razón de ser, de por qué estamos llamados al respeto de la integridad de la creación, es porque no estamos solos, ¿no? Y hay que pensar en clave de sentido comunitario. No, yo aquí he pasado, como yo me he encontrado el váter libre, ahora, el que venga por detrás que espabile. Esa es una concepción totalmente egoísta de la vida. Bien, y en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, otra razón más añadida para decir por qué tenemos una obligación moral de respetar en su integridad la creación es la actitud con la que lo hacemos. Es decir, el Señor nos ha dado la creación para nuestro uso, nos ha dado un dominio sobre ella, pero claro, aquí lo que dice, el dominio no es un dominio absoluto, es decir, tenemos que purificar. Eso de ser rey de la creación, es verdad. Pero claro, hay que entender qué es ser rey. Eso de que el Señor nos ha dado el dominio de las cosas, es verdad. Pero hay que entender, hay que ver qué se entiende por dominio. Porque también ocurre lo mismo en el sentido político. Acordaros que el Señor tuvo que hacer una labor de purificación seria pues con sus discípulos, con sus apóstoles, cuando les dijo, ¿sabéis que los reyes los dominan y los tiranizan, pero no sea así entre vosotros? El que quiera ser primero, el que quiera ser rey, sea servidor de todos. O sea, el sentido de la jerarquía, el sentido de la autoridad, del poder, Jesucristo lo purificó, ¿no? O sea, es decir, lo,
Sí, lo afirmó, pero al mismo tiempo lo corrigió. O sea, es decir, la actitud con la que alguien tiene que gobernar no es la propia del gobierno carnal, que el que está por encima domina de una manera despótica al que está por debajo. Bueno, pues lo mismo apliquémoslo aquí al sentido del dominio, no político, sino del dominio sobre los bienes creados. O sea, nosotros estamos llamados, sí, a ser reyes de la creación, a dominar las cosas creadas, a transformarlas, pero con un sentido humilde. Es un dominio humilde de la creación. Dominio humilde en el que también tiene que incluirse una palabra, austeridad. Una utilización austera de los bienes creados. De forma que si yo me puedo arreglar con menos que con más, adelante. Hay que intentar que uno se arregle en la vida mejor con menos que con más. Y si yo puedo valerme con eso, si yo puedo arreglarme pues, en mi alimentación de una manera más sencilla, mejor de una manera más sencilla. Y si yo me puedo arreglar pues, en la vida pues, teniendo pues, en mi vestuario estos trajes y me puedo arreglar mejor con menos que con más. Es decir, este es un criterio de la vida cristiana, el sentido de la austeridad. El sentido de la austeridad no nos niega lo necesario, pero siempre está purificándonos ese concepto en el que a veces nos creamos necesidades donde no existen. Distinguir lo superfluo de lo necesario. Esta distinción hay que tener siempre un sentido autocrítico para revisarla de continuo en nuestra vida, porque estamos en una sociedad que crea necesidades falsamente y que cosas superfluas nos las hace entender necesarias. Este es el sentido de la austeridad. Yo, si me puedo arreglar con menos, mejor que con más. El sentido consumista es absolutamente el contrario. Tener, acumular, para luego esto te estorba. Luego resulta que un día nos ponemos a hacer una mudanza y cuando hacemos una mudanza nos damos cuenta la cantidad de cosas que hemos acumulado que no hemos tocado absolutamente para nada. Y te entra la crisis al hacer la mudanza. ¿Ahora qué hago? ¿Me llevo todo esto que he acumulado y que es casi para mí una carga inútil, me la llevo a la otra casa? Me da pena tirarlo, venga, y ahí estamos acumulando cosas, pero bueno, pues que somos absurdos, ¿no? Esos momentos a veces para unas personas el hacer una mudanza es un momento de gracia, porque se dan cuenta hasta qué punto en la vida acumulamos cosas estúpidamente. Que el Señor nos conceda, pues, ¿no?, también como otra razón más, ¿no?, que fundamente el respeto de la integridad, el sentido de la austeridad, ser sencillo, ver qué es necesario, qué es superfluo en mi vida, no cargar innecesariamente con pesos y con cargas, ¿no? Que eso es algo importante. Me acuerdo que en el Camino de Santiago, una experiencia que hacíamos los peregrinos, ¿no?, los que hemos hecho el Camino de Santiago, es que, claro, salíamos allí de Roncesvalles. Salíamos de Roncesvalles en el inicio del Camino de Santiago, entrando por Francia en España, con una mochila, con un peso. Pues que claro, no sé calcular en kilos cuánto sería, pero habíamos previsto de todo, ¿no? Esto, por si acaso esto, por si acaso lo otro, por si acaso esto. Llevábamos una mochila, claro, te la cargabas a la espalda y cuando llegabas ya a Pamplona, por ahí, tenías la espalda, tenías la columna vertebral totalmente torcida. Resulta que ya llegabas a Pamplona un poco más y decías, bueno, vamos todos a Correos a empezar a mandar paquetes a casa para aligerar el peso de la mochila, ¿no? Es una imagen de lo que ocurre en nuestra vida, que cargamos más peso del que necesitamos, ¿no? Y luego resulta que este acopio de cosas, bueno, pero vamos a ver, ¿esto a mí me ayuda o es un lastre en mi vida? En cualquier caso, me está quitando libertad de corazón, ¿no? O sea, el sentido de la austeridad es muy importante para hablar del porqué del respeto de los bienes de la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2415. Son razones morales que nos ayudan a entender nuestro deber de el respeto a la creación. Hay una razón que también nos puede iluminar mucho, y es entender lo maravillosa que es la Tierra, o sea, lo que le ha costado, entre comillas, costado, ¿no? Porque Dios es omnipotente, pero lo que ha supuesto que aquí nosotros podamos disfrutar de lo que estamos disfrutando. Es un argumento así de tipo científico que nos puede ayudar mucho. Tuve hace poco tiempo he tenido ocasión de asistir a unas conferencias sobre astrofísica, etcétera, y recuerdo el sacerdote jesuita Manuel Carreira, que sé que también ha estado en Radio María en algunas conferencias, etcétera, que él es doctor en ciencias físicas, en teología, en filosofía, y es un reputado astrofísico, y él, cuando hacía una explicación de lo que supone las condiciones de vida en la Tierra, ayudaba mucho a entender después qué deber tenemos también de colaborar con el Creador para que esas condiciones de vida que Dios, en su providencia, ha procurado en la Tierra, las respetemos y las cuidemos, ¿no? Bien, voy a hacer una pequeñita exposición, ¿eh?, de algunos apuntes que tomé yo de su conferencia, para que entendamos algo que los científicos han venido a llamar principio antrópico. ¿Qué significa esto, principio antrópico? Es una palabra un poco así rara. Bueno, antrópico, que viene de antropos, de hombre, es decir, el principio de que... ¿Cómo es la creación? O sea, ¿qué cantidad de circunstancias han tenido que confluir para que aquí en la Tierra sea posible la vida? Es algo impresionante, ¿eh? Es algo impresionante. Porque, claro, es lógico que cuando un científico hace un descubrimiento, también se pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿y cómo es posible esto? Hay un plan detrás de esto, ¿no? El principio antrópico viene a afirmar que en la inmensidad del universo todo era necesario exactamente tal y como ha sido para que aquí en la Tierra fuese posible la vida. Eso afirma el principio antrópico, ¿eh? Es decir, que si la masa del universo está calculada en 10 elevado al 56, ¿no? Si la masa del universo, en vez de ser 10 elevado al 56, hubiese sido 10 elevado al 57 o a 55, o sea, algo más o algo menos, eso hubiese supuesto que las consecuencias hubiesen hecho imposible la vida en la Tierra, ¿eh? Y si la relación de la carga positiva y negativa de los protones y los electrones fuese distinta de la que es, ¿eh?, es decir, si el protón no fuese exactamente 1836 veces más pesado que el electrón, que esa es la, pues la proporción que existe entre ellos, pues entonces aquí no estaríamos. Tiene que ser exactamente 1836. Y si la intervención de las fuerzas electromagnéticas y las gravitatorias fuese distinta de la que es, si dejase de ser 10 elevado a 40, pues tiene que ser la electromagnética 10 elevado a 40 mayor que la gravitatoria. Entonces, tampoco estaríamos aquí. Y si el Sol fuese pues un poco mayor o un poco menor de lo que es, tampoco estaríamos aquí. Ni tampoco sería posible la vida humana en la Tierra. Pues si estuviésemos un 10% más cerca o un 10% más lejos del Sol, o si la Luna no estuviese en torno a la Tierra a la distancia y con la masa que tiene, tampoco hubiese habido vida en la Tierra, ¿eh? Por ejemplo, ¿no?, decía él en su conferencia, si la incidencia del planeta Luna en la vida humana pues es tan fundamental, ya que sin la Luna la Tierra giraría mucho más rápido sobre sí misma, ¿eh? La fuerza gravitatoria que tiene la Luna sobre la Tierra hace que esté frenando esa velocidad de giro sobre sí misma, ¿no? Si no existiese la Luna, se originarían unos vientos huracanados que harían imposible la vida humana, ¿eh? Y la gravedad de la Luna sobre la Tierra provoca que el eje del giro de la Tierra no sea perpendicular, sino que la Tierra esté inclinada, lo cual provoca las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, con lo cual se renueva la naturaleza, gracias a que la Luna hace que la Tierra esté inclinada, y entonces se creen las cuatro estaciones. Y eso
y eso distribuye el calor del sol de una manera, pues, que no, de lo contrario, estaría achicharrando unas zonas y otras estarían, pues, heladas y no harían posible la vida, ¿no? Es todo un equilibrio impresionante, ¿eh? Sin embargo, la luna actúa como un balancín, ¿eh? Y mantiene la inclinación del eje de la Tierra a 23,5 grados, justo lo necesario para que las condiciones de la vida existan, ¿no? Es decir, que el mundo ha sido creado con un ajuste finísimo en sus parámetros, ¿no? Hasta el punto decimal, ¿eh? Para que las condiciones, para que esas propiedades de la materia hagan posible la vida en la Tierra. Einstein afirmaba en los últimos días de su vida que para él la gran pregunta era si el creador tuvo alternativas cuando creó el mundo. Él decía, es que cuando uno ve que el universo está tan ajustado en sus leyes, ¿no? Decía Einstein, para mí la duda no es si Dios existe o no existe, ¿no? Decía él, eso, bueno, la duda es si Dios tenía alguna alternativa, o sea, o esto ha sido creado, si es que es matemáticamente totalmente exacto todo, ¿no? Tuvo que hacerlo exactamente como lo ha hecho, dice él, o podía haber hecho alguna otra alternativa. Fijaros qué duda tenía Einstein, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto, con todo esto? Que tenemos nosotros que darnos cuenta que una razón muy grande para el respeto de la creación es que esto es una maravilla, y que en la Tierra pueda haber vida, pues ha supuesto una obra de la creación inmensa. A veces nos preguntamos, ¿y qué sentido tiene haber creado un universo de miles, con distancias de miles de millones de años luz? De años luz, que estamos hablando de que es algo increíble eso, ¿no? Miles de millones de años luz. Para que únicamente pueda haber vida aquí, en este pequeño planeta, porque bueno, porque no es que sea imposible que haya vida en otros lugares, ¿no? Eso no sería contrario a la fe, en absoluto, a la afirmación de que pueda haber vida en otros lugares. Pero es cierto que desde el punto de vista científico, los científicos tienden a afirmar que es muy difícil que haya vida en otros lugares, que las condiciones para la vida es que se dan como en la Tierra, como conjunción de un montón de circunstancias en otros lugares, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho algo tan grande, para que aquí, en un sitio tan pequeño, y nosotros podamos tener vida? Cuesta entenderlo, pero quizás Dios ha querido recurrir a esta fórmula para decir, mira cuánto te quiero, que habiendo hecho esta creación inmensa, tú ahí perdido en ese planeta pequeñísimo, ¿no? Tú eres para mí tan importante como que todo esto te lo... Es como cuando un enamorado, ¿no? Un enamorado, pues, delante de la casa de su novia, es capaz allí de hacer un espectáculo y ponerle un te quiero grande para que al asomarse a la ventana lo vea todo. Algo así, ¿no? Como si Dios hubiese hecho todo para hacer una declaración de amor al hombre y para que la vida sea posible. Bueno, pues desde esta sensibilidad tenemos que decir, vamos a ver qué obligación tan grande tenemos de respeto de los bienes creados. Creo que tenemos que tener sentido de contemplación y de maravillarnos de lo que es la vida y traducirlo en una conciencia grande de colaboración en el cuidado y respeto de la naturaleza. Nuestro Papa Benedicto XVI, siendo un gran teólogo y siendo un hombre que algunos podían pensar, pues, que en esas reflexiones filosófico-teológicas, pues es muy, podía ser considerado o entendido como muy abstracto, etc. Sin embargo, es curioso la gran sensibilidad ecológica que tiene. Quiero referirme a un discurso precioso que pronunció él en el encuentro con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Sídney en julio del 2008, cuando en la ceremonia de acogida con los jóvenes, pues compartió con ellos estas palabras tan preciosas, que os voy a leer. Bueno, él habla de los que han venido de lugares lejanos hasta Australia, ¿no? Que parece que Australia es como si fuese allí el lugar más alejado de otras partes del mundo, ¿no? Y les dice, ciertamente para los de vuestra edad, cualquier viaje en avión es una perspectiva excitante, pero para mí no os voy a negar que este vuelo me ha dado un poco de motivo de aprensión, dice él, ¿no? Comparte esta especie de intimidad. Dice, sin embargo, la vista de nuestro planeta desde lo alto ha sido verdaderamente magnífica. Porque cuando uno va a Australia viajando en avión desde el otro lado del mundo, como es en nuestro caso,
es que es impresionante lo que ve. Yo recuerdo ese viaje que hicimos en la Jornada Mundial de la Juventud, claro, viajando, cuando viajábamos en contra de la rotación de la Tierra, resultó que un viaje de 23 horas, que se supone al final un viaje de 23 horas, llegar hasta Australia, pues en ese tiempo de un día, o algo menos, ves amanecer y oscurecer dos veces. Mientras que en el viaje de vuelta hicimos el viaje a favor, o sea, acompañando la rotación de la Tierra, entonces te tiras 23 horas sin ver amanecer o anochecer, sino todo el rato de noche. Uno comprueba lo que es la rotación de la Tierra en un viaje de ese estilo, ¿no? Entonces el Papa comparte con los jóvenes lo que le ha impresionado ese viaje, ver la Tierra, sino, y dice: la vista de nuestro planeta desde lo alto ha sido verdaderamente magnífica. El relampagueo del Mediterráneo, la magnificencia del desierto norteafricano, la exuberante selva de Asia, la inmensidad del océano Pacífico, el horizonte sobre el que surge y se pone el sol, el majestuoso esplendor de la belleza natural de Australia, todo eso que he podido disfrutar durante un par de días, suscita un profundo sentido de temor reverencial. Es como si uno ojeara rápidamente imágenes de la historia de la creación, narrada en el Génesis: la luz y las tinieblas, el sol y la luna, las aguas, la tierra y las criaturas vivientes. Todo eso es bueno a los ojos de Dios. Inmersos en tanta belleza, ¿cómo no hacerse eco de las palabras del salmista que alaba al Creador? ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Impresionante el Papa cómo abre su corazón y dice cómo le ha impresionado, ¿no?, en ese viaje a Australia, contemplar desde el avión toda la creación. Él continúa hablando de cómo el hombre es el centro de la creación, pero da un paso más, ¿eh?, y dice el dolor que le provoca también ver la falta de respeto a la naturaleza. ¿Y qué descubrimos? Quizás llegamos a ver muchas heridas que marcan la superficie de la Tierra: la erosión, la desforestación, dice el Papa, el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo insaciable. Algunos de vosotros provenís de islas-estado, cuya existencia misma está amenazada por el aumento del nivel de las aguas. Otros de naciones que sufren los efectos de sequías desoladoras. La maravillosa creación de Dios es percibida a veces como algo casi hostil por parte de sus custodios, incluso como algo peligroso. ¿Cómo es posible que lo que es bueno pueda parecer amenazador? Pero aún así, ¿qué decir del hombre como el culmen de la creación de Dios? Es decir, que el Papa, en aquel discurso, se refirió en primer lugar a la maravilla de la creación y al dolor que nos causa ver que esa belleza y ese equilibrio ecológico ha entrado en peligro, está amenazado, ¿no? Porque el hombre, una cosa son los ciclos de la naturaleza, ¿no?, pero otra cosa es que nosotros, por un uso irrespetuoso, pongamos en peligro ese equilibrio ecológico. Pero luego el Papa no se queda ahí. Termina su discurso diciendo: bueno, y ahora hablemos del hombre como la cumbre de la creación, porque también sería absurdo invocar una ecología, un respeto a la naturaleza, sin pedir lo mismo, un poquito más todavía, para el respeto de la naturaleza humana. Ojo que hay por ahí también mucho movimiento ecológico que está haciendo bandera del respeto de la naturaleza, mientras que luego no es capaz de trasladar los mismos valores para dar los mismos valores al respeto de la naturaleza humana. Entonces, Benedicto XVI insiste mucho en la ecología del hombre, la ecología del hombre. Nosotros no creemos en una ecología que no se aplique en primer lugar y por encima de todo. Los bosques tropicales merecen ciertamente nuestra protección, dice el Papa, pero no menos la merece el hombre como criatura, en la que está escrito un mensaje que no contradice a nuestra libertad. O sea, que, por ejemplo, el hecho de que no se respete la naturaleza en lo referente al matrimonio, ¿no? Pues, decía el Papa también que grandes teólogos de la escolástica han calificado el matrimonio, es decir, el lazo para toda la vida entre el hombre y la mujer, como sacramento de la creación, instituido por el Creador.
Luego, nosotros creemos en la ecología integral, ¿eh? En la ecología integral, que tiene al hombre como la cumbre de la ecología. Bien. Pues esta es la visión, como veis, pues equilibrada, ¿eh? Que creo que tenemos un Papa que insiste mucho en la ecología, porque es una consecuencia lógica de nuestra fe en el Dios creador. De la fe en el Dios creador se deriva la conciencia del deber del respeto de la creación. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. En 2009, Radio María quiere celebrar con entusiasmo el mes que la tradición ofrece a nuestra Madre la Virgen. Una década de experiencias inolvidables viven en nuestros corazones y nos gustaría compartir esta alegría con todos los hermanos que nos escuchan. Queremos que te sientas una ofrenda viva para dar gracias a Dios por nuestra radio. Y porque nos sentimos unidos a María, este mes todos somos de mayo. Vamos a dar gracias a Dios especialmente por su presencia en nuestras vidas. Únete a nuestra oración para que Radio María llegue cada vez a más hermanos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa 68, segundo E, 28008, Madrid. ¡Somos de mayo! Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este apartado, el respeto de la integridad de la creación, y pasamos ahora al punto 2416. Dice, los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria. También los hombres le deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe de Neri. Por lo tanto, los animales son criaturas de Dios. O son hijos de Dios. La fe católica, la tradición católica, nunca ha llamado hijos a los animales. No, pero les ha llamado criaturas, que aunque tiene una dignidad distinta, sin embargo, tiene también una cierta dignidad. Y bueno, aquí se nos hace referencia al texto de Mateo 6:26. Por cierto, en la edición que tengo yo del catecismo veo que está equivocada el versículo. Es Mateo 6:26, donde allí se dice: mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Ese texto tan precioso de San Mateo, en el que se habla de el cuidado providencial, que tengamos confianza en que Dios cuida providencialmente de nosotros, se recurre comparativamente a la analogía de los animales, ¿no? Mira las aves del cielo, mira cómo Dios cuida de ellas. Y no hará contigo también eso y más, hombre de poca fe, que Dios
te quiere a ti más que a los animales, que tú eres hijo, no eres solamente criatura, no confianza y abandónate en la providencia, ¿no? Pero nosotros estamos aumentando este versículo no para explicar lo de la confianza en la providencia que hoy no toca, ¿no? Como se dice, sino que hoy lo que toca es coger, o sea, ver que Jesús echa mano de esa comparación, es decir, que las aves también están dentro del cuidado providencial de Dios. Dios las alimenta, dice, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo eso de que Dios las alimenta? Es un lenguaje arcaico, ¿no? O sea, porque es que hay unas leyes naturales, bueno, pues muy bien, ya sabemos que hay unas leyes naturales que Dios las ha puesto, etcétera, pero en el lenguaje revelado, en el lenguaje religioso, no es ninguna inexactitud decir eso de que Dios alimenta a las aves, Dios las cuida, porque al fin y al cabo Dios mismo es el que ha puesto pues en la naturaleza todas estas leyes por las que las aves y los animales pues tienen este equilibrio y esta vida tan hermosa y tan maravillosa. Dios cuida de ellos, ¿no? Ese es el lenguaje revelado. Por lo tanto, si Dios cuida de ellos, también nosotros tendremos que cuidar de ellos, ¿no? Dice, su simple existencia está bendiciendo y dando gloria a Dios. Otro argumento. O sea, la existencia de los animales, la existencia de la naturaleza, glorifica a Dios. A ver, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace este árbol aquí? Oye, si está ahí, si está ahí en principio, mira, cualquier cosa en esta vida glorifica a Dios. Nosotros cuando tenemos esa especie de sentido poco contemplativo, todo lo que no sea práctico, todo lo que no confluya en mis planes inmediatos, parece que me está estorbando. Esto estorba, ¿no? Esto estorba, ¿no? Digamos que la mentalidad no contemplativa, la mentalidad materialista dice, ¿esto para qué me sirve? La mentalidad contemplativa, sin embargo, dice, ¿esto para qué Dios, para qué lo puso Dios aquí? Algo querría Dios con esto. O sea, es decir, es un no cuestionar en sentido ya como si las cosas me estorbasen, no, sino yo observo la naturaleza y veo que en ella hay un designio de Dios, ¿no? Un designio providencial. Por supuesto que el hombre puede y debe de intervenir en la naturaleza y también está llamado para que se ponga al servicio del hombre, pues intervenir a veces de una manera muy fuerte sobre ella, ¿no? Haciendo puentes, túneles, etcétera. Pero hay que hacerlo con un sentido humilde y de respeto, ¿eh? También observamos a veces que por pretender tener un dominio despótico sobre la naturaleza, luego se cometen errores. Se cometen errores, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pretenden cambiar caprichosamente los cursos de los ríos y luego vienen las riadas, no es tan fácil cambiar la naturaleza a nuestro capricho. Por lo tanto, ¿qué se nos dice en este punto? Que, bueno, que respetemos la naturaleza porque su existencia glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Que no la esquilmemos y que no la destruyamos, sino en la medida en que sea ponerla al servicio del hombre para el bien común de la sociedad, ¿no? Y que seamos, por lo tanto, muy sensibles a que la naturaleza da gloria a Dios. Acordaros de, aquí se nos remite al capítulo tercero de Daniel, el capítulo tercero de Daniel que solemos rezar en los laudes de la semana primera. Y allí dice así, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Este cántico de Daniel hace referencia a que la creación alaba a Dios. Por lo tanto, cuando uno vea, ¿no? Pues cuando se vea la creación, ¿qué hace la creación? Alabar a Dios. Lo que es, y para nosotros, ojo, para nosotros es una llamada de atención. O sea, que los seres inanimados o los animales irracionales glorifican a Dios con su sola existencia y yo,
y yo, pues no voy a ser yo más glorificador que lo que son los animales. Yo estoy llamado a glorificar no solo con la existencia, sino con la conciencia. Nosotros también damos gloria a Dios con nuestra mera existencia, pero a diferencia de los animales, estamos llamados a dar ese plus también con nuestra conciencia, que nuestra glorificación de Dios no sea solo porque existo, glorifico a Dios, sino porque conscientemente doy gracias a Dios por la creación, porque un animal, a diferencia nuestro, no puede glorificar tanto a Dios porque él no puede hacer el razonamiento de decir, y mi existencia podría no haber sido. O sea, yo soy, pero lo lógico hubiese sido no existir. O sea, la existencia es gratuita. La existencia es un milagro del amor de Dios. Todo esto que yo veo, y que si soy un poco, si soy, digamos, insensible, me parece como que tengo perfecto derecho a todo, todo esto es un regalo de Dios. Lo lógico sería que no hubiese nada. El que haya algo es un don del amor de Dios. Luego yo tengo que ser contemplativo y tengo que ser agradecido. Y tengo que maravillarme de la creación. Y tengo que glorificar a Dios. O sea, los animales y la creación y los vegetales y todo, ¿no? Y los minerales, solamente con su existencia me están recordando que Dios es bueno y que me ha creado pues por amor. O sea, esta es una, por lo tanto, a mí me sirven, me estimulan en mi alabanza a Dios. Es como si alguien me estuviese, por si acaso yo tengo riesgo de que se me olvide, si me estuviese diciendo, mira cuánto te quiere Dios, alábale, etcétera, cada vez que yo veo la naturaleza, cada vez que yo me asomo a ella, ¿no? Es un pequeño recordatorio, y así hay que verlo, ¿no? Y por eso, acordaros de esa carta a los romanos, en la que se dice, ¿no?, ese versículo, son inexcusables los que viendo las criaturas no elevaron su corazón al Creador. La creación, por lo tanto, es maravillosa porque es como un eco de la bondad de Dios, que nos lo está continuamente recordando. Y dice aquí también, recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales los santos, ¿no? San Francisco de Asís o San Felipe de Neri, con qué delicadeza los trataban. El cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, pues también es maravilloso. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor, y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado, mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. Es curioso que San Francisco de Asís llama la hermana tierra o la hermana madre tierra. Le llama hermana y le llama madre. Hermana porque yo también formo parte de ella, ¿no? Y madre porque también le da ese sentido de que de ella recibimos los dones de Dios. Es, por lo tanto, una llamada maravillosa la que nos hacen los santos en ese equilibrio tan bonito que han tenido con la creación. Las florecillas de San Francisco es el libro que recoge tantas anécdotas de la vida, pues recoge anécdotas como aquella del lobo que fue amansado en la ciudad de Gubbio, en el que era un lobo que atenazaba, que estaba atemorizando a toda la población, y San Francisco de Asís llega allí y se hermana con ese lobo. Ven aquí, hermano lobo, etcétera, ¿no? Yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie, y se presenta San Francisco acompañado del lobo que estaba atemorizando. Hay muchas narraciones que nos hablan de que los santos, desde esa connaturalidad, desde esa intimidad tan grande que han tenido con Dios, como consecuencia, casi se ha desprendido una consecuencia lógica, y es que han tenido
una connaturalidad, ¿no? De apreciar la naturaleza, los animales, que nosotros no hemos tenido, ¿eh? Nosotros en nuestra, al no tener tanta comunión con Dios, no tenemos tanta connaturalidad con la naturaleza. No la vemos como hermana, no la vemos como madre, ¿eh? Entonces, aquí también los santos enseñan mucho, ¿eh? Y el catecismo hace referencia a dos en concreto, San Francisco de Asís y San Felipe de Neri. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿eh? Continuaremos si Dios quiere, pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, habla usted con Pedro de Valladolid. Adelante, Pedro, lo escuchamos. Pues nada, simplemente le llamo para darle las gracias, es un fenómeno. Me encanta escucharle. Llevo, pues yo no sé, pero muchas veces oyéndole, y me quedo dormido y me despierto dormido con Radio María. Yo estuve muy grave en el 2003, y cuando volví a la vida, mi hijo me dijo una parte de radio, salió Radio María y desde entonces lo escucho todos los días. Tengo 74 años y me emociono. Ya. Que Dios le bendiga y que siga siendo bien y que no se desanime porque tiene usted un pico de oro. Ya. Muchas gracias, señor obispo. Bueno, gracias a vosotros, que yo todos somos conscientes de, primero, de que Radio María está haciendo un bien espiritual inmenso. Yo también me emociono muchas veces cuando veo muchos ecos y muchas cosas, y además me llegan ecos, ¿no?, del bien espiritual, ¿no?, que Radio María siembra. Pero al mismo tiempo, yo se lo digo, vamos, al oyente y a todos, ¿no?, que no se trata ni de que nadie aquí sea ningún fenómeno, ¿no?, como decía el oyente. A mí me parece que cada uno en esta vida tenemos una misión, tenemos un quehacer, un envío por parte del Espíritu Santo, que todos somos instrumentos de Dios, y que es muy importante que tengamos conciencia de ser instrumento, y Radio María es un pequeño instrumento. Cada uno de los que estáis ahí formáis parte de ese instrumento de Dios. Desde que ahora mismo en la campaña de mayo hacéis un donativo, estáis siendo instrumento en ese donativo, ¿no? Si no, las cosas no funcionarían. Y el que está ahí haciendo de hormiguita es un instrumento. Luego, qué importante es la conciencia de que siervos inútiles somos, ¿no? No hemos hecho sino lo que teníamos que hacer, no nos tenemos que ufanar de nada, ¿no? Y creo que pues también tenemos que ser humildes en la manera de hacer las cosas, y también austeros en la manera de expresarlas, digo, para que no se nos suba a la cabeza las cosas, ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Soy Ignacio de Salamanca. Adelante, Ignacio. Es referente a la reprobación al Papa, que se hace desde el gobierno, y además con la aprobación de dos miembros del Partido Popular, la señora Celia Villalobos y Ana Pastor, que se han unido a esa iniciativa. Yo rogaría que se explicara bien a la audiencia, porque efectivamente esto da lugar a confusiones y errores. Ayer precisamente escuché la homilía en la misa del sacerdote y lo explicó muy bien, y pedía eso, yo, que se explicara y se diera a conocer, porque además, si el Partido Popular, que no está haciendo nada contra la crisis, encima en todo esto también se nos mete, pues ya no solo es el partido de gobierno, sino es la oposición que lo está apoyando. Y era lo que le pedía, que usted, pues, que también entiende de esto y también sabe, pues, que fuera tan amable de poderlo explicar. Bien, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, quien disponga de internet, pues en la página enticonfio.org hay colgado un articulito así un poco irónico, un poco riéndome del asunto, pero bueno, titulado La niña del exorcista, ¿eh? La niña del exorcista, bueno, pues que en un tono de broma, pues, pero vengo a decir que existe un escándalo absolutamente, pues, lo voy a leer la introducción para que, vamos, participemos un poco del asunto. Dice: he de confesar que la reacción de algunos círculos políticos y medios de comunicación ante los pronunciamientos de la Iglesia Católica, y más en particular el del Papa, me trae a la memoria a la niña de la película del exorcista, que veíamos allá por el año 1973, cuando todavía el flequillo nos tapaba la frente. Recuerdo con viva impresión aquellas escenas en las que una niña de nombre Regan,
convulsionaba de forma violenta sobre la cama, levitaba, echaba espumarajos por la boca, se le entornaban los ojos y hasta giraba completamente la cabeza, y todo porque habían derramado sobre ella unas inocentes gotas de agua bendita. Bromas aparte, las declaraciones que Benedicto XVI, nuestro Papa, hizo en rueda de prensa, en las que se limitó a afirmar que la pandemia del SIDA no puede ser vencida exclusivamente por el recurso de los preservativos, sino que se requiere una educación en la sexualidad responsable, las reacciones que han habido tras esas declaraciones han sido absolutamente desproporcionadas, injustificadas, y muy reveladoras del misterio del mal, que se esconde detrás de esas reacciones, ¿no? Bueno, pues ese es un poco, quien quiera leer ese artículo lo tiene ahí colgado en la página enticonfio.org. Pero bueno, con respecto a lo que dice el oyente, vamos a ver, pues yo creo que ha habido una actuación desgraciada de dos diputadas del Partido Popular, Celia Villalobos y Ana Pastor, que han admitido a trámite, que con su voto han ayudado a que en la mesa del Congreso admita a trámite esa petición de un partido político de que el Papa sea reprobado o que las palabras del Papa sean reprobadas. Claro, luego una de ellas, Ana Pastor, se ha defendido diciendo que ella está en contra, o sea, que ya no está a favor de esa iniciativa, que ya va a votar en contra, pero que es que allí se trataba únicamente de dar derecho a que eso sea votado en el Parlamento, no de votarlo, sino que sí, pero vamos a ver. Otras muchas iniciativas no se dan paso a ellas, han sido sencillamente rechazadas, no han sido admitidas a trámite. Y de hecho, pues otros compañeros suyos de partido la rechazaron, con lo cual esa justificación que hizo pues esta diputada diciendo que ella no, bueno, había votado a favor, pero que era únicamente un paso para que se pudiese discutir en el Parlamento, no al lugar, ¿no? Hay que decir que es verdaderamente un error grave el que han cometido, y además es que yo diría una cosa, ¿no? Se va a discutir ahí en la mesa del Parlamento si reprobamos o no reprobamos al Papa. Yo confío en que finalmente esa votación se pierda, pero es que en esta vida no ofende el que quiere, sino el que puede, y en realidad la ofensa no es contra el Papa, ¿no?, que él ha obrado bien y ha dicho lo que tenía que decir. La ofensa en el fondo es contra la propia España. O sea, es decir, yo creo que esto es una ofensa que el que nosotros, es como cuando una hormiga, pretende picarle y hacerle daño al elefante. O sea, la ofensa es contra la propia hormiga, que hace el ridículo. Yo creo que, por lo tanto, tenemos que sentir que nuestros políticos nos estén llevando a hacer el ridículo. Y luego uno va por ahí para el extranjero. Cuando yo voy por ahí a unos encuentros eclesiales, es que ¿cuántas veces tengo que estar escuchando la pregunta, pero qué pasa en España? ¿Pero qué pasa en España? O sea, que la ofensa la hacemos contra nosotros mismos, que estamos dando una imagen patética, porque yo, como repito, no ofende el que quiere, sino el que puede. Y en el fondo esta ofensa es una ofensa contra los propios católicos y contra la propia alma de España y contra nuestro propio espíritu. Bien, vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, soy Lucía. Sí. Y no, yo quería comentar simplemente pues que me ha encantado todo lo que ha dicho hoy. Y que, bueno, no solo me ha encantado, es que me ha emocionado incluso. Porque hablar de la creación, pues es una belleza. Y yo creo que el Salmo 8 es muy esclarecedor también, y cómo ya los antiguos, los que escribían esas cosas, lo percibían perfectamente. Y algún salmo más que hay, otro que me parece que se lee alguno de los domingos en el oficio de lectura. Ese que dice, Dios mío, qué grande eres. Y no sé, pues es que yo veo a lo mejor en un sequedal, cuando voy a misa, sobre todo que paso por un sitio que en el verano se pone que parece el desierto, y veo a lo mejor que cae una tormentita y a los 4 días ya apuntan unas hierbecitas verdes diminutas. Y es que veo que Dios está en lo inmenso del universo y también en aquello tan pequeño. Y es como emocionante. Nada más quería compartir esto. Pues muchísimas gracias. Además me ha recordado en esto que he dicho al oyente, que le escuchaba yo a este jesuita, Manuel Carreira, del cual os he hablado, este astrofísico, pues le escuchaba que decía, no se sabe qué es más maravilloso, lo que se puede ver por el catalejo o lo que se puede ver por el microscopio.
Porque, claro, la inmensidad del universo, pero también lo que un microscopio es capaz de contemplar, es impresionante, ¿no? Ese Salmo octavo que ha mencionado la oyente es maravilloso. Señor, dueño nuestro, Salmo octavo, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Es un salmo maravilloso. Tenemos el tiempo cumplido y nos vamos a despedir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.